Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Malia y hoy os traigo un nuevo vídeo. En cuestión, el vídeo es viviendo como mi tablero de Pinterest. Pinterest es mi aplicación favorita. Me hace mucha ilusión hacer este vídeo. Se lo vi a una chica y dije, ¿por qué no? Supongo que conoceréis Pinterest, pero si no lo conocéis os pongo en contexto. Es una aplicación donde solo se suben fotos, dibujos, de inspiración, de motivación, de famoso, de cualquier cosa, pero en foto. Para mí Pinterest, las vibes que da una persona. Perdón por hablar un poco, pero es que me he levantado un rato y estoy un poco todavía orientándome sobre la vida. En el vídeo de hoy, aparte de manifestar, mi tablero se resume en cosas que quiero ser, que quiero llegar a ser, cosas que me gustan, etc. También me vaya a conocer un poquito más, vaya a conocer un poco quién es Malia. Así que empezamos con el vídeo, voy a tomarme mi agua con limón, pero antes no te olvides de suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales. Y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Antes odiaba con todo mi corazón hacerme la skincare. No me gustaba nada. Pero ahora es mi parte favorita del día porque es como un ratito de conexión conmigo misma. Me pongo mi musiquita de fondo. Ahora mismo no, porque si no me salta el copyright. No sé por qué este ha sido, me deja la cara así, pero bueno. No me voy a maquillar porque en mi Pinterest no me sale nada de maquillaje. Porque es cierto que yo por maquillaje soy más básica que el color negro. Sale mucho skincare y aparte de que esto me lo tengo que hacer obligatoriamente sí o sí todos los días, voy a dejar la piel natural. A lo mejor me echo un poco de rímel, un poco de corrector y ya está. Porque quiero dejar también mi piel un poco respirar, y más ahora porque me viene una semana de maquillaje todos los días porque es Semana Santa. Entonces quiero dejarme la piel un poco descansar para el trote que se viene. Me gusta hacerme más la skincare de día, la verdad, porque uso más productos también. Y pues me gusta más la luz natural. Pero es cierto que a lo mejor vengo de fiesta o lo que sea, yo me tengo que hacer mi skincare. Porque si no, no puedo. Borracha pero responsable. Es broma. Es muy importante. Da igual la hora que venga. Pero el maquillaje, te tienes que desmaquillar porque eso es muy importante. Y como duermas con el maquillaje, como brotes de grano. Además que es muy asqueroso. Yo vengo, sea a la hora que sea, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, da igual. Me tengo que hacer mi skincare. Son 5 minutillos, que la Malia del futuro luego agradece. Utilizo muy pocos productos. Utilizo agua de avena, que es del Mercadona y me va bastante bien y me gusta. Este ácido. Crema. Para esta zona. Y protector solar, ya está. No utilizo más, tampoco necesito mucho más. Acabo de llegar a casa de sacar a Gami y hace una calor que me voy a quitar esto porque
Dios, hemos pasado de estar lloviendo a mares, diluviando, estar en julio. O sea, no entiendo nada. Pero bueno, voy a hacerme de comer, que me voy a hacer arroz con espárragos, que está muy bueno. Y como me suele salir ese tipo de comida en Pinterest, creo que iré dejando fotitos para que veáis también las comparaciones de mi tablero versus mi vida real ahora mismo. No va a quedar igual, eso lo digo desde ya. Pero bueno, y voy a hacerme de comer y nos vamos porque hace un día de no estar en casa. Yo soy muy casera, pero últimamente no estoy en mi casa. Porque hace días buenísimos. Es más, Gandhi se ha ido al sol. Gandhi es un caracol en verano. Bueno, en verano. Cuando hay sol, la mínima de sol, está mi perro implantado. Me voy a ir al parque a leer un ratito porque de verdad se está de maravilla. Y nada, voy a hacerme de comer. Es mi outfit de hoy. Hoy no me voy a arreglar porque no me apetece, así que también me salen este tipo de outfit en Pinterest. Así que outfit check. Aquí al parque a leer y qué a gustito escuchar a los pajaritos, ver a los niños corriendo, jugando y qué guay, que eso me ha recordado a mi infancia cuando era pequeña. Estoy aquí y me voy a ir ya, que he estado un buen rato aquí leyendo y estoy sola aquí. Literalmente no hay nadie, estoy sola. Es cierto que bueno, por todo el parque sí que hay gente, pero en esta zona no. Por aquí sí está pasando gente, pero en el césped no. Si está de gustito, hace un tiempazo. Es cierto que está nubladito, pero hace calor y se está muy, muy, muy a gusto. Me he venido aquí al salón a escribir en mi diario. Como ya sabéis, tengo un diario donde apunto todo, todos mis sentimientos, lo que se me pasa por la cabeza, lo que el corazón quiere gritar, y lo escribo. Me gusta escribirlo porque es mi manera de expresarme. Yo no sé expresarme hablando, me cuesta muchísimo. Encontré la manera de expresarme escribiendo. Me encanta escribir, sobre todo a mano. Me encanta escribir a mano. Es cierto que a veces pues me canso y tal, pero me gusta. Me animo a escribir y sacar todo lo que llevéis en el corazón, todo lo que os pase por la mente. Que luego en un futuro, luego lo veis y veis vuestra evolución como persona, los problemas que teníais antes o personas que conocisteis en el pasado. Yo tengo aquí de personas un montón, porque soy una persona que, aparte de que lo escribe todo, luego leerlo y recordar, lo guardo todo. A mí me das cualquier papelito y yo lo guardo de recuerdo. Porque soy una persona, no sé si a vosotros pasará, pero que me da mucho miedo olvidar. Me da muchísimo miedo olvidar. Y lo guardo todo, al igual que lo escribo todo, para leerlo en un futuro. Siempre que escribo intento explicarlo todo al detalle.